La báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán por C7 Noticias a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana en C7 Radio. Esta es La Báscula, el peso de las ideas. Y hoy es miércoles de economía con mi amigo el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Sergio. Repentino frío, ¿verdad? Así es, cambio de temperatura. Sí, este febrero y marzo. Y nublados. Pero bueno, nublado se pone el panorama para el gobierno federal, que según la declaración del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, pues no van a tener que hacer reajustes al presupuesto 2016, es decir, van a tener que amarrar más el cinturón, hacer menos gasto, y no van a cobrar más impuestos. La discusión o la decisión que están tomando es una decisión donde dicen, a ver, nosotros ya dijimos que con la reforma fiscal, la reforma hacendaria, no va a haber más impuestos, pero pues no nos está llegando el dinero que estábamos pensando, entonces en algún lado tenemos que ahorrar. ¿Y en dónde vamos a ahorrar? Pues vamos a ahorrar en la burocracia, en los proyectos de gobierno. Ya alguna vez hablábamos en este mismo espacio, en los miércoles de economía, que era más caro ahorrar el dinero de gobierno o gastarlo para que la gente tuviera dinero. Entonces yo le propuse al doctor Durán que nos ayudara a que platicáramos esta tarde, esta hora, sobre los impuestos. Los impuestos que son una constante en la vida moderna, pero que no siempre lo fueron así. No siempre lo fueron así, primer asunto. Y segundo, ¿cómo se han ido construyendo las diferentes escuelas? Perdón, primero los antecedentes en el primer bloque de lo que son los impuestos. En el segundo bloque, la escuela liberal, la escuela capitalista de los impuestos. En el tercer bloque, la escuela estatista y más proteccionista. Y finalmente hablar un poco del sistema mexicano, cómo está y cómo le termina afectando a usted el que haya o beneficiando el que haya impuestos. Entonces, doctor, ¿cómo ves? Arrancamos con un poco de historia. Quizás, esto tendría su traducción de las sociedades prehispánicas, lo que se pagaba, que era el tributo. Digamos, el tributo era la forma de pago, digamos, de los sujetos hacia las jerarquías sociales. Se trabajaba con esto en forma de especie, podían ser frutas, podrían ser animales, podrían ser trabajo, etcétera. Y también durante el periodo de la conquista, por supuesto, se mantienen los tributos de las comunidades indígenas hacia las poblaciones españolas que de alguna manera conquistaron territorios, ¿no? Sí, los aztecas eran especialistas en cobrar impuestos a los pueblos que dominaban. Así es. De hecho, el objetivo de dominación en el México prehispánico en mucho se basaba en obtener este tipo de recursos a partir de no solo tenía esclavos, sino tenía poblaciones que trabajaban para ellos, dándoles este tipo de tributo, y por eso se hacían tan ricos en oro, pero también en especie. Sí, era una dominación militar que hacía que los sujetos tuvieran obligación de tributar frente a una organización social más fuerte. Entonces podría haber pueblos de origen náhuatl, sujetos, por ejemplo, en Michoacán a los tarascos, y tenían que pagarles impuestos. Por ejemplo, las comunidades que están alrededor del lago Chapala pagaban al imperio más cercano, que eran los purépechas, en forma de especie, tributos, y tributos que eran resultado del trabajo, ¿no? Y bueno, hay otros casos como la sal, ¿no? Donde el rey Colimán cobraba impuesto para el uso de la sal, que más bien parecía comercio, pero en realidad era un impuesto el que terminaban cobrando. Así, ¿no? Es, podían ser diferentes objetos, podían ser minerales, podían ser diferentes productos agrícolas, maíz, etcétera, ¿no? Ahora, esto pues pasó aquí, pero también pasó en lugares como en Roma, donde inventaron las aduanas. Los romanos fueron los primeros, que hoy se llama erarium, porque se llamaba en la entonces Roma, era erarium. Lo que hoy le llamamos erario público era el erarium, que era el dinero del pueblo, y ellos lo que hacían era cobrarle a todo aquel que llegaba a sus costas o a sus fronteras un paso
para entrar o por los bienes y mercancías que traían. Así es. En los hechos es un impuesto. Así es. Finalmente son formas que históricamente se han mantenido, el pago de los impuestos, con diferentes nombres, pero era una extracción de trabajo hacia quien jerárquicamente tenía el poder. Ahora, los griegos fueron un poco más allá. Los griegos ya dijeron, a ver, al que tenga menos le cobramos menos, al que tenga más le cobramos más, que ese es un poco ya el principio de lo que estamos viendo, pero y fueron un paso más. Y bueno, y hablar de impuestos sin hablar de Colbert, ¿qué sucede con este señor Colbert? Es el creador de los impuestos modernos, el primero que les llama impuestos como tal, ampó, estaba impuesto, porque no son que quieras o no, estás obligado, estás impuesto a hacerlo. ¿Y qué es lo que hace Colbert? Le dice al rey francés, le dice, a ver, tienes muchos reinos, muchos señores feudales, pero ninguno de ellos son ricos porque tienen trabajo, territorio y demás, y tú eres un rey pobre, hay que cobrarles a ellos y a cambio de eso les vas a dar protección, los vas a representar en el extranjero y te vas a hacer cargo del cobro de los impuestos a todos, las facultades regalianas, que es donde empieza el Estado moderno como hoy lo conocemos, ¿no? Así es, para poder emprender, digamos, actividades en común, se va generando estos impuestos para poder operar lo que va a ser el Estado-Nación, ¿no? Y bueno, y España y Portugal se convirtieron en grandes recaudadores de impuestos, o la conquista, a diferencia de la conquista o de las conquistas que hacen los ingleses, las conquistas portuguesas y españolas iban dirigidas a tener más gente, igual que las aztecas, a tener más pueblos que les dieran tributo y que les dieran, más que apoderarse o hacer parte o a crear un sistema común entre todos ellos, ¿no? Así es, se trataba de formas de imperio para obtener excedentes, digamos, que podían ser metales preciosos, como el caso de España con toda la plata y, en fin, se dieron diferentes formas, ¿no? Cosa que no sucedía con otros pueblos, pues no imperialistas, sino pueblos como los vikingos, que llegaban, tomaban, arrasaban, saqueaban y se iban. No se quedaban y obligaban a la gente a que les estuviera pagando. Su riqueza era más a partir del saqueo que a partir del imperialismo, de tratar de decir, ahora eres mío y me pagas por ser mío, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando en el gobierno mexicano? Y a ponerle un poquito de contexto, que el gobierno mexicano dice, voy a tener que esta facultad que tengo de cobrarte impuestos, no la voy a ejercer más, voy a irme a un presupuesto cero, base tasa cero, es decir, que no haya deuda, que no haya déficit, lo que ingreso es lo que me gasto, nada más, no voy a cobrar más, no voy a pedir prestado, no voy a tener ninguna de las otras formas, lo que ingreso es lo que gasto, por lo tanto me da un cero, no hay otra lógica. Esta decisión, pues yo quisiera que la analizáramos, doctor, en los dos siguientes bloques, a partir de dos escuelas, la escuela americana, la escuela liberal, que básicamente nos dice menos impuestos para más trabajo y riqueza, cuando la escuela estatista nos dice impuestos más caros y yo me hago cargo del bienestar de ustedes. Así es, y creo que esta parte es muy importante señalar que en esta idea de sociedad democrática se supondría que los impuestos son los que permiten hacer actividades en común. Sí, como pago de salud, pago de educación. Déjeme dejarlo en pausa aquí, doctor. Regresamos con este punto. Nos vamos a una pausa y regresamos a La Báscula, El Peso de las Ideas. Sin duda alguna, el mejor programa de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, El Peso de las Ideas. Regresamos a La Báscula, El Peso de las Ideas. Estoy con el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, hablábamos de redistribución cuando le tuve que quitar la palabra por él. Bueno, yo lo que estaba comentando es que para estos procesos que hay que hacer en común, como la educación, la salud, inclusive las jubilaciones o algunos otros rubros, como pueden ser resolver algunos problemas de empleo y demás, siempre la vía de los impuestos es lo que permite, digamos, el uso
público de esos recursos, uh-huh, lo que permite resolver problemas de este tipo, incluyendo de medio ambiente. En un modelo como el que tenemos nosotros. En una sociedad democrática se supondría que los ciudadanos toman las decisiones sobre el presupuesto a través de las cámaras, claro, para los gastos que sean de beneficio colectivo. Sí, aquí pareciera que la gran discusión es el monto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos no se hace cargo el Estado de las pensiones, ¿no? O sea, se hace cargo de que del seguro de desempleo. ¿Pero por qué? Porque la gente paga un impuesto por trabajar, ¿no? Pagan un solo impuesto, hay un impuesto parejo absolutamente para todo, que tasa el consumo. No es como aquí, que los alimentos y las medicinas no tienen impuesto, allá sí tienen impuesto, no hay diferenciación. Paga todo el que pasa la sombra, todo el que tiene sombra, paga un tipo de impuesto, ¿no? Así es, cada sociedad escoge su modelo. Por ejemplo, Francia sí tiene algunos tipos de impuesto de este tipo. Todos. ¿Verdad? Que tienen beneficios sociales muy claros. Yo diría que hay tres tipos de impuestos: los impuestos a los ingresos del trabajo, uh-huh, los impuestos que tienen que ver también con la riqueza, con el capital, con la riqueza, y también los impuestos al consumo, que son los que a veces molestan mucho, uh-huh, a quienes pagamos impuestos. Por ejemplo, bueno, nos molestan todos, ¿no? Pero la gasolina, sí, por ejemplo, claro, que ha sido una reacción social fuerte, sí, los aumentos a la gasolina es un impuesto al consumo, claro, ¿no? Y los impuestos también a los alimentos, a las medicinas, pues son impuestos que, además de los del trabajo, se agregan este tipo de impuestos, ¿no? ¿Le parece bien, doctor? Vamos a darle una repasada a esta lógica liberal de los impuestos, uh-huh, porque, bueno, Adam Smith, el padre de la economía clásica, lo que dice es, o de la economía moderna, ya ni sé ahora con tantas economías, pero el padre de la economía liberal. Sí, es un clásico. Es un, ¿no?, clásico, ¿no? Pero Adam Smith lo que dice es, cobrémosle a la gente menos impuestos para que la gente, el dinero que le sobre, se pueda hacer cargo de ella misma y hacer cargo de ciertos, de sus necesidades. Uh-huh. La otra escuela, la que veremos posteriormente en el bloque 3, dice, no, vamos a cobrarle mucho a la gente y el Estado se va a hacer cargo de todas las cosas. Los que fueron invadidos por la Gran Bretaña, por Inglaterra, tienen más el sistema de cobrar impuestos medianamente bajos, y los que fueron invadidos por España, por Francia, por los continentales, los europeos continentales, tienen la lógica de tener impuestos altos. Decía Adam Smith que los impuestos debían ser bajos, pero deberían de tener principios. Uno, el principio de la justicia, es decir, que pagues conforme a lo que tienes. Paga más el que más tiene, paga menos el que menos tiene, ¿no? Sí, esta idea de los impuestos progresivos. Exactamente, sí. Luego habla de la generalidad, eso quiere decir que nadie se salve de pagar impuestos, que así todos es, de alguna u otra forma, poquito o mucho, todos terminamos pagando impuestos, ¿no? Luego la uniformidad, es decir, que todos seamos iguales ante el impuesto, que no por que todos paguemos, pero que todos ante el impuesto tengamos un carácter igual, que no por el hecho de tener, de ser mujer, de ser hombre, de pertenecer a una etnia, etcétera, hay algún tipo de distinción, ¿no? Y luego el principio de la certidumbre es el impuesto que cada individuo debe pagar, que sea fijo, que sepamos cuánto tenemos que pagar y no en marzo nos dicen, ¿qué crees? Ahora va a ser del 18 y luego en junio nos dicen que va a ser del 16 y luego en septiembre del 26, ¿no? Ese es el siguiente principio. El otro, el de la comodidad, que se cobraran cuando la gente tiene dinero y no cuando no tiene, ¿no? Y por último, el principio de economía, que todo lo que que se cobren impuestos para gastarse en cosas claras y no en cosas arbitrarias que el gobierno o cada uno de los gobiernos pueda decidir. Básicamente lo que termina diciendo Adam Smith es, pues, un gobierno mínimo, chiquito, que recaude lo mínimo necesario para sobrevivir, de dar un piso mínimo a la gente y que la gente se haga cargo de ella misma, ¿no? Sí. Otra visión sería que, digamos, los impuestos también permiten, logran estabilizar de alguna manera la sociedad y las desigualdades pueden ser
a través de esta redistribución de los impuestos. Y en ese sentido, los impuestos pueden ser progresivos y también pueden ser progresivos a quien más capital tiene. Así es. Y a quien tiene menos, cobrarle menos. En el caso de nuestras sociedades, hay quienes no cubren impuestos. Todos los que están, digamos, en el sector informal, claro, que el Estado mexicano ha venido con una campaña de tratar de incorporarlos con ciertos beneficios al pago de impuestos, ¿no? Claro. Sí, y esta lógica redistributiva se basa en que, bueno, pues el libre mercado es salvaje. Y entonces los que tienen más capacidades o más suerte o más visión resultan acaparando todo, mientras que algunos que tienen los mismos derechos porque todos, o sea, somos iguales ante la ley, no tienen las mismas capacidades. Entonces alguien tiene que encargarse de medianamente igualar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Otro tipo de impuestos que también son al capital sería como el impuesto predial. Que es por propiedad. La propiedad, porque es un capital la propiedad, y se tasa con un impuesto que es el predial también. Bueno, ese tipo de impuesto es tan recurrente y famoso que tenemos desde el alcalde de Lagos que cobraba por las ventanas. Así hasta es. El Monopoly, o sea, el juego que jugamos, que prácticamente creo que todos en nuestro radio escuchas y televidentes han jugado alguna vez, se basa en el principio de cobrar impuestos a la propiedad. ¿Acuerdan ese juego donde uno va comprando propiedades que pone el cuadrito y cuando alguien cae en tu cuadrito le cobras por haber estado lo que ahí estaba pactado? Ese es un juego claro de impuestos. Así es, entonces estos impuestos a los ingresos pueden ser del trabajo o del capital, en el caso que sea propiedad, la predial y demás, ¿no? Claro, claro. Y bueno, aquí el tema es, y es donde vamos a abordarlo en el siguiente bloque con mucha más tranquilidad, es partimos de que son gobiernos legítimos, de que son gobiernos con respaldo social, que cuando uno paga impuestos, uno asume que no se los van a robar, que los van a usar de manera eficiente, que los van a usar de manera pues prudente, en beneficio de todos. Pero uno de los temas que hoy por hoy, y es uno de los grandes crisis de los estados, es precisamente eso, que en muchos lugares del mundo los ciudadanos que pagan impuestos no creen que los mismos estén utilizando de la mejor manera. Por eso es muy importante la parte de la transparencia. Sí. Y eso va junto en un estado que maneja impuestos y maneja, digamos, los recursos de la sociedad, pues tienen que ser transparentes. Así es. La transparencia llegó a, o intenta ayudar a esto. Nos tenemos que ir a un corte, doctor. Vamos a regresar con el modelo estatista, que no es libre, que piensa que tiene que cobrar muchos impuestos y hacerse cargo de todo, para él, papá gobierno, hacerse cargo de los pobres hijos ciudadanos que no pueden hacerse cargo de ellos mismos, ¿no? Regresamos en un minuto, doctor, a La Báscula, el peso de las ideas. El peso de las ideas. Regresamos a La Báscula. Estamos con el doctor Juan Manuel Durán. Estamos hablando de impuestos a propósito de la declaración del secretario Luis Videgaray, donde pues dice que van a tener que apretarse el cinturón los burócratas, que el Estado no va a tener más recursos y que al mismo tiempo pues no nos toca a nosotros pagar más impuestos, que no nos van a subir los impuestos, como habían dicho desde el año pasado. Entonces estamos dándole una paseada a la historia de los impuestos. Ya hablamos en el bloque pasado, de esta lógica liberal de tratar de que la gente pagara menos impuestos para que trabajara más. Y como tiene un impuesto parejo, al trabajar más, pues termina pagando más, o el Estado termina recibiendo más. Pero no es la única lógica. Hay toda una escuela encabezada por Immanuel Kant y por muchos otros que parten del principio de que, como bien comentaba el doctor, que el Estado debe ser este regulador de la vida y un proveedor de y regular la vida a través de proveer servicios, ¿no? Sí, en este caso del modelo económico estatista, yo diría que si uno
quiere ver los modelos económicos en términos históricos en México, quizás después del periodo del milagro mexicano, que va hasta los años, a mediados de los 60s, después se viene una caída de tasas de crecimiento y se llega al periodo, digamos, de Echeverría, donde hay un intento de hacer un modelo estatista, con grandes complejos petroleros, siderúrgicos, en fin, hay un intento que el Estado sea el que lleve la economía nacional, pero finalmente se abandona el modelo y se entra en una lógica de un modelo de economía abierta. Sí, los dos grandes estatistas fueron Echeverría y López Portillo, ¿no? Privatizaron la mayor parte, muchos de las iniciativas que eran realmente la iniciativa privada, se las llevaron, perdón, estatizaron, no privatizaron. Entonces los bancos los expropiaron y se los quedó el gobierno, las carreteras las expropiaron y se las quedó el gobierno. Vamos hasta la exportadora de sal, obviamente el petróleo que es del Estado y demás, pero realmente fue una época donde el gobierno era un gran administrador de la riqueza, no solo vía los impuestos, también a partir de la vía de administrar ellos los servicios públicos. Y de empresas paraestatales, hay que recordar que después este modelo, en el periodo ya iniciando de Miguel de la Madrid y después Salinas, se va a desmantelar todo este aparato de Estado para dar paso a un modelo de economía más abierta, bajan todas las tasas de impuestos al ingreso de mercancías y se abren los mercados. Entonces hay una modificación del modelo de economía y se abandona, digamos, el estatismo, si uno lo quiere ver claro en términos de la historia mexicana, ¿no? Ahora, este modelo estatista se basa en la planificación, en tratar de adivinar qué es lo que va a pasar. Y entonces, a ver, si el mercado se va a ir por acá, nosotros recaudamos impuestos para irnos por aquel lado y que la gente se la tenga menos problemas. Sin embargo, esto no siempre sucede, y es así cuando las caídas del precio del petróleo. Le apostamos aquí, vamos a hacer, hay frases como la de López Portillo, de prepárense para administrar la riqueza, porque habíamos encontrado grandes fuentes de petróleo, y resulta que después el precio del petróleo baja a tasas no concebidas, y bueno, pues nos dejamos de tener. Somos una, y que eso lo analizaremos más en el siguiente bloque, somos una economía petrolizada, pero esta economía estatista se basa también en cuidar las diferencias de las personas. Hay esta frase de Kant que dice que al Estado, a la sociedad, le resulta más barato pagarle a alguien para que haga un pozo y después volverle a pagar para que lo tape, que tenerlo desempleado, ¿no? Así es. Yo diría que entre ese modelo estatista y el modelo de bienestar keynesiano hay una también diferencia importante, porque también en este modelo estatista es el Estado propietario de las empresas, las famosas paraestatales, y opera con ellas. Y ya en un modelo de bienestar sí hay intervención del Estado, pero para los asuntos que tienen que ver estrictamente con el bienestar social, salud, educación, jubilaciones, todos los asuntos de pensiones y algunos otros que pueden ser muy importantes en términos de colectividad, de sociedad democrática, como medio ambiente y todo este tipo de regulaciones. Energía, ¿no? Energía también, energías alternativas que hay que trabajar, etcétera. Puede orientar, digamos, ciertos sectores en el desarrollo y sobre todo en el bienestar de la población, mientras hay un espacio también para lo privado. Es muy importante a veces comentar esto, porque en el caso mexicano muchas veces no se entiende con esta lógica de privatización que pueda haber sectores públicos que pretenden el bienestar social sin que él sea en un costo directo a los usuarios, porque se piensa que todo debe estar privatizado y todo se cobra, pero hay partes de la economía, como puede ser la salud o una parte de la salud,
para los grupos más vulnerables, que puede ser atendida por el Estado. Hasta los, ¿verdad?, hasta los países más liberales como Estados Unidos han migrado a estos modelos mixtos, ¿no? Donde digamos que es gratuito para aquel, la educación, la salud, es gratuita en un número, digamos, mínimo. La mayor parte de la gente termina pagando seguros de vida o seguros de salud, o pagando la educación en escuelas privadas, pero sí hay una educación gratuita, sí hay una salud gratuita, sí hay un proceso que el Estado es el que financia a partir de los impuestos. Y eso en la economía más liberal que puede ser, si la queremos considerar, es decir, la economía norteamericana, pues también hay un sistema de universidades públicas. Importante. Y sí, junto con las universidades privadas, y a veces no se comenta mucho de esos sectores públicos que también atienden muchos de los problemas sociales que puede tener ciertos grupos sociales en los Estados Unidos. Problemas también de alimentación, de nutrición, como lo está trabajando el asunto del hambre en México, que se reconoció ahora, y que se está tratando a través de comedores de resolver el problema, claro, de la alimentación, ¿no? Sí, y el tema de la seguridad, digo, de la educación en Estados Unidos es un tema donde, bueno, se ha hablado mucho de las escuelas Ivy League, ¿no? Los Harvard, las Yale, pero estas representan el 8% del alumnado. No llega al 10% de la matrícula real de los alumnos. Los grandes estudiantes en el macizo central, etcétera, están en universidades estatales que son las proveedoras de técnicos, ingenieros, etcétera, gente que gana muy bien, que tiene muy buen nivel y que no forzosamente, que son financiadas directamente con los impuestos de los propios ciudadanos. Así es. ¿No? En este esquema, pues esa es la lógica. Yo diría que no se trata de un modelo estatista el que podamos tener ahora, estamos muy alejados ya de este modelo. Yo creo que hay un modelo que busca ciertos aspectos del bienestar social a través de la redistribución de los impuestos, y como usted lo decía hace un momento, es muy importante que se sepa qué es lo que se hace con esos recursos, y por eso la transparencia ayuda muchísimo en estos procesos. Y yo creo que el otro asunto que ha sido también muy discutido es el asunto de los impuestos al consumo, que también es otro asunto que se puede abordar, porque algunos tienen que ver con la salud pública, por ejemplo, el asunto de los impuestos al consumo del tabaco, ¿no? Entonces, como que los impuestos en este sentido también pueden tener interés de mejorar la salud pública y evitar costos de deterioro de salud pública, o de prevención de la salud, o de diagnóstico oportuno. Que es lo que estamos viendo con el impuesto a los productos chatarra, por decir algo, ¿no? Exacto. Es tal el nivel de obesidad en México, es tal el nivel de diabetes, que le resulta más barato al gobierno cobrar un impuesto por los alimentos chatarra, así, que estarle dando servicios médicos a la población que ya es, o que siga creciendo la población diabética o población con obesidad, ¿no? Pero como que tenemos atracción por los productos chatarra, pues no, porque bueno, el Estado por naturaleza, ¿no? El Estado mexicano no logra ni con los impuestos disminuir la producción de estos alimentos chatarra. Vamos a hacer que nos vendieran los panecitos más chiquitos. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa y vamos ya después de este recorrido, vamos a analizar los impuestos en México, no solo a nivel nacional, sino también estatal, municipal y toda la cantidad de impuestos que tenemos por acá. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. El peso de las ideas. Regresamos a la báscula, estamos hablando de impuestos en este miércoles de economía con el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, pues ya llegamos, ya pasamos por las escuelas económicas, ya pasamos por la historia de los impuestos. Ahora vámonos al caso mexicano. Pues aquí nos tupe, ¿no? Hay una cantidad importante de impuestos que tenemos que pagar o sufrir.
Así es, quizás el impuesto al ingreso del trabajo es uno de los impuestos importantes, pero también hay impuestos al consumo y por supuesto hay impuestos al capital, los prediales, etcétera, pero de alguna manera estos impuestos generalmente son bien vistos en las sociedades, sobre todo los que tienen que ver con el salario, en la medida en que son progresivos, es decir, que a mayor ingreso también se paga más. Sí, aquí el problema que se nos presenta es que el 25% de los mexicanos pagamos el 75% de los impuestos. Así es. Y entre lo que usted y yo ganamos y lo que gana Carlos Slim, no hay ninguna diferencia de progresiva. Estamos ya en el mismo decil. Así es. Todo aquel que gana en conjunto, dando clases, etcétera, etcétera, más de 60 mil pesos mensuales, está en el mismo tema en el mismo renglón que está Carlos Slim, ¿no? Así es, estos son los grandes problemas y donde esta progresividad de los impuestos pues no se ve. Exactamente, sí, porque pareciera que entre pues 25%, hay un 0.01% donde están estos grandes ricos, que por cierto, a nosotros si bien nos van, nos devolverán una parte del IVA. Así es. Acaba de publicar el SAT y demás las grandes exenciones de impuestos que le hacen a las empresas. Así es, ellos no están exentos por una serie de razones que se argumentan desde hace muchos años, que tienen que ver con el empleo que generan y con ciertos beneficios que supuestamente son beneficios sociales. Si no se irían, si no, no pondrían trabajo. Entonces, bueno, aquí el tema es, okay. Una cosa es que nos cobren lo mismo y otra es que no les cobren nada en ciertos rubros, ¿no? Así es, pero también los impuestos son un mecanismo para trabajar el asunto de la redistribución y tratar de mejorar en esos aspectos que como sociedad son un problema muy serio, que es la desigualdad en México, ¿no? Sí. La desigualdad social. Y para atraer inversión. Es en los paquetes para atraer inversión, es muy común que los países del mundo planteen disminuciones o exenciones de impuestos por 10, 15 o 20 años, por ejemplo. Para que Audi tomara la decisión de irse a Puebla y ya estar construyendo y demás, se le exentaron de los impuestos estatales, no los federales, durante cerca de 15 o 20 años, que sí va a traer mucha riqueza, que sí va a traer mucho empleo, pero son 15 años donde no va a pagar una serie de impuestos. Así es. ¿Qué impuestos cobran los estados? Tenemos un listadito rápido. Actividades mercantiles, o sea, licencias industriales, impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos, impuestos sobre compraventa y operaciones similares, impuesto adicional a la educación media superior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Ah, y el predial es municipal. Sí. Es un impuesto municipal, pero el estado puede convencer al municipio de que también le exente de dichos impuestos, ¿no? Así es, sí, este impuesto adicional por la educación media superior es porque también se obligó el mismo estado a una cobertura creciente y obligatoria en la educación media superior, digamos, socialmente fue un acuerdo que se tomó y entonces seguramente este impuesto corresponde a seguir incrementando los recursos para la educación media superior, que se considera que debe ser obligatoria también. Y esto debe de ser cobrado a universidades públicas y privadas, ¿verdad? Sí. Nadie se debe salvar de este tema, asumo por cómo está. Entonces, bueno, impuesto predial. Los municipios, ¿qué nos cobran los municipios? Impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, o sea, cualquier compraventa de inmuebles, de terrenos, casas y demás. Impuesto para el fomento deportivo, ese no lo entiendo bien. Fomento deportivo, educativo, turístico y cultural. Impuesto sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos, o sea, licencias para espectáculos, impuestos para el mantenimiento y conservación de las vías públicas. Ah, los estados también cobran impuestos o derechos, porque ese es el tema, no solo son los impuestos, el estado se financia de impuestos, que es sobre rubros como el trabajo, la riqueza, pero también de derechos, pasar por las calles, tener un negocio, esos son derechos de los cuales también se financia el estado. Ahora, yo diría, por lo que habíamos comentado al principio, que
que en esta declaración del secretario de Hacienda, la preocupación deriva del que los ingresos para el funcionamiento del Estado mexicano tienen un fuerte contenido de los recursos petroleros. Sí. Los recursos petroleros históricamente han sido una palanca de desarrollo en México muy importante, y a la hora que hay esta caída de los precios del petróleo, pues el primer mes hay una caída de cerca de el 40 y tantos % de los ingresos petroleros, aunque él anunció que por esta vía fiscal de impuestos hubo un crecimiento de el pago de impuestos. Okay. Ha habido un mayor pago de impuestos de parte de la población. Sí, nos han apretado más a los mismos que pagamos la gran cantidad de impuestos. Así, ¿no? Es, entonces, pero hay un déficit al total, en total de los ingresos del Estado mexicano, y esa es la preocupación que tiene el Estado mexicano con esto que usted planteaba también del presupuesto cero. Sí. Y con los recortes que también se han venido dando acompañando esta medida, que según lo comenta el secretario es como preventiva. Sí. Pero que pues no sabe cuál va a ser el contexto de los mercados internacionales por la volatilidad, digamos, de los la moneda y por las bajas en el precio del petróleo. Ahora, este año se cubrió el Estado mexicano con un seguro. Así es. Todavía este año alcanzó a contratar la cobertura del precio del petróleo y lo cubrió a $80. Es decir, este año no va a perder. Pero ya está, hoy cerró a $52, llegó a estar a 29. Así es. Ya está en 52. Estas medidas preventivas lo que llevan, pareciera que se están utilizando también como pretexto para tomar decisiones, para apretar al propio Estado mexicano, a la propia burocracia. Pero bueno, también volvemos a esto que decía Keynes, ¿qué va a suceder con estos burócratas que de repente, pues puede ser que los corten, jubilen, retiren o haya cualquier uno de estos esquemas? El año que entra no sabemos qué va a pasar con el barril, con el precio del barril, pero lo que sí sabemos es que no nos van a vender una cobertura, un seguro con el precio que nos dieron, sobre $80 como nos lo dieron este año. Así es, y lo otro es la preocupación por la tasa de crecimiento de la economía. Sí. Porque también si estos ahorros no son estratégicos y bien planteados, pues pueden limitar las expectativas de crecimiento, y eso es limitar las expectativas del empleo, de los ingresos en términos de Producto Interno Bruto que se debe repartir, y de los beneficios de lo que han planteado como la reforma estructural. Sí, por ejemplo, ahora que vino el presidente de la República, tuvimos oportunidad de entrevistarlo en exclusiva en C7, y le preguntábamos, a ver, presidente, hay mucho temor en Jalisco de que con este asunto la austeridad y los problemas se vaya a suspender la línea 3 del Tren Ligero, y dice, no, momento, o sea, nos vamos a apretar nosotros el cinturón, pero la línea 3 va a seguir, no va a haber, o sea, los proyectos estratégicos del país van a seguir como tales, y lo que va a hacer es apretar el cinturón en el pago de la burocracia. Exacto, eso sería el beneficio, porque si, por ejemplo, ciencia y tecnología es disminuido en sus apoyos, o educación superior, que es donde traemos problemas, y donde el capital humano que tenemos, que puede llevar a este país a un desarrollo, se limita, pues obviamente nos estaremos afectando para los futuros años que tendría posibilidades de crecimiento el país. Claro que sí. Pues vamos a ver si Luis Videgaray, la secretaria de Hacienda, cumplen su palabra y no nos cobran impuestos. Como dijeron, les quedan todavía 4 años. No va a estar fácil, por eso dicen que nos los cobraron al principio con la reforma hacendaria, para ya no cobrarnos más. Este año, el año que viene ya anunció que lo van a cumplir. Vamos a ver los que siguen, esperemos que nos vaya mejor. Doctor, muchas gracias por este miércoles de economía. No, al contrario, de economía por no economistas. Regresa, nos vemos mañana en La Báscula, y recuerden, esta es la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. We'll be right back.
La báscula, el peso de las ideas.